Jimin se enfrenta a Jisoo por el trofeo de la semana Jimin lanzó un álbum en solitario y Be Like Crazy El 24 de marzo, menos de una semana, Jisoo también lanzó un producto debut el 31 de marzo Ambos artistas y miembros de dos grupos globales que promocionan individualmente Compitiendo al mismo tiempo La atención del público se centró en Jimin y Jisoo el fandom de BTS y Blackpink es como agua y fuego, compitiendo por los logros de cada idol. En el último programa de M Countdown, Jimin y Jisoo compitieron por el trofeo semanal y trajeron un final inesperado. En el resultado final de M Countdown de esta semana, la victoria le perteneció a Jimin contra el peso pesado Jisoo. Hasta ahora, Jimin se ha llevado a casa tres trofeos musicales con Like Crazy y Jisoo con Flower. Acaban de recibir su primer trofeo en el programa Show Champion el 5 de abril. Jisoo perdió el trofeo ante Jimin, sorprendiendo a muchos BLINK. Inmediatamente después de que se anunciaran. Los resultados, las reacciones de los fandom fueron lo que despertó la curiosidad de la gente. Jimmy ha tenido dos presentaciones en programas musicales en Corea. La hermana mayor de Blackpink tendrá la primera presentación en Inkigayo, que se transmitirá el 9 de abril. Pero recordemos: el 5 de abril, Show Champion, fue un episodio especial, ya que enfrentaba a Jisoo, Jimmy, en Mix. Billy y Wannabe cinco grupos. Y el ganador del trofeo. Por supuesto, fue Chisu. Obviamente, una victoria bastante merecida. Así que, si queremos llevar a la competencia, Jimmy tiene una victoria sobre Chisu. Y Chisu tiene una victoria sobre Jimmy. Esta competencia está bastante fuerte. El 5 de abril. Suga, miembro popular del grupo BTS, confirmó oficialmente el reencuentro con IU. Suga no reveló demasiado sobre la colaboración, pero publicó un adelanto de la nueva canción llamada People Part 2. Bueno, es una canción que se lanzará con anticipación para preparar el primer álbum oficial de Suga llamado D-Day. Por el momento no hay demasiada información sobre la nueva colaboración entre Suga y IU. Sin embargo, muchos espectadores predijeron que el idol masculino mostraría sus habilidades para rapear con el nombre artístico de Agus D. Anteriormente, en 2020, Suga y Ayu colaboraron en una canción exitosa llamada Eight. En ese momento, la canción arrasó en todas las listas de éxitos de todo el mundo. Ahora se espera oficialmente que esta canción sea lanzada el 7 de abril. Así que estén atentos porque también el álbum vendrá el 21 de abril. Y ya que hemos mencionado a IU, dicen que será la actriz mejor pagada de todo Netflix. El 6 de abril, Olsen informó que IU recibió 382 mil dólares por episodio del nuevo drama de Netflix. Por supuesto, hiciste un buen trabajo. Bueno, se rumoreaba que iba a obtener un total de un millón de wons, pero no, al final solo fueron 500 millones de wons, que en realidad son 382 mil dólares. Insiders han revelado también que el ingreso anual de Ayu es de 26 millones de dólares. La actriz planea dedicar toda su energía a la filmación de la serie. También... Se ha explicado que una cantidad tan grande proviene de la popularidad, la influencia y por supuesto las proyecciones de marketing de Ayu para el futuro. Así que la actriz más pagada de la industria, Ayu, está de regreso con un nuevo drama. Hasta aquí, no olvides suscribirte, activar la campana, dejar tu like, seguirme en Instagram y TikTok. Nos vemos, cuídate mucho. Chao, chao.